gato? No puedo. Tengo que llevar los bidones a casa. Dale, si vos no estás, nos ganan seguro. Te dije que no puedo. ¿Qué hacer vos? ¿De qué mola? Los bidones. Ah, cierto, el agua. ¡Eh, la seguimos mañana! ¡Bueno! ¿Y mis bidones? Me los robaron. ¿Y ahora qué hago? ¡Repetilo! De verdad, papá, me los robaron. ¿Así que te lo robaron? No le pedí más, por favor. ¿Usted qué dice la última vez estás? Decime, ¿qué carajo va a querer robar dos bidones de agua? ¿Quién va a querer robarlo? ¿Y se puede saber qué estabas haciendo en ese momento vos? Fueron dos milicos. ¿Cómo? Me ordenaron que se los diera o me fusilaban. ¿Así que te fusilaban sin vergüenza? ¡Ya te voy a dar! Elsa, decile a tu hermano lo que me contaste. Que te vi cuando jugabas en el descampado. ¡Y no se ría, carajo! ¿Que te gusta que le pegue a tu hermano? No. Vergüenza te tendría que dar a vos. Así que sos un mentiroso. Eso te enseñamos con tu mamá, a mentir. Ahora vas a hacer todo lo que te dice tu mamá. Y de la escuela a la casa. Hacerlo de bien. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. ¿Qué hay de cenar? La maldita sopa de todos los días. ¡Vergüenza! ¡Mira tu vida! ¡Chitaro! ¡Ya basta! Ahora yo soy el culpable de todo en esta casa. Venga a sentarse. Venga, siéntese. Siéntese. Póngase derecho, póngase ahí. ¡Vergüenza te tendré que dar, carajo! ¡Vergüenza! Ahora toda la semana vas a estar castigado. Y nada de fútbol, ¿entendiste? ¡El fútbol no, papá! ¡El fútbol no! Acordate que estás castigado, hijo. Estoy jugando. Solo quiero engrasarlo. Si nos eligen va a cambiar todo. Vamos a ser famosos. ¿En qué equipo te gustaría jugar? Boca, como Rojita, Marzolini, Madurga. Yo en la selección. No vale, la selección no es un equipo. Claro que es un equipo. Es el equipo de todos los argentinos. Ahí vamos a estar nosotros, vas a ver. ¿Te parece? Claro, con tus pases y mis goles vamos a ser los campeones del mundo. Carrizo, Maradona, adentro. Chito, ¿eh? Sí, pero el que le hizo el pase se la dio regalada. Pero se pide de otro planeta. ¿Estás seguro que este chico es del 60? Seguro, seguro. Hace 9 años que lo aguanto. Mire, le pido que me crean y que confíen en mí. Yo nunca vi a un chico hacer las cosas que hace su hijo con la pelota. Parece que tuviera 4 piernas. Con todo respeto, señor Cornejo, pero yo siempre quise que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Una educación. Viejo, te pasas la vida moliendo hueso. Te levantás a las 4 de la mañana. Volvés destruido. No vivís. No jugás con los chicos. Este podría ser una oportunidad para irnos de acá. Fiorito, no está nada mal. Vivimos dignamente. Y vamos a seguir haciéndolo.
Imagínate tener agua corriente, te podés bañar cuando venís de trabajar. Yo ya ni me acuerdo del olor de tu cuerpo sin sudor. Pero para mí en el medio campo sería más peligroso. ¿Sabes tanto? ¿Por qué no te pones unos botines y entras vos a jugar a la calle? Maradona. ¿Me hablas a mí? Jugaste muy bien. Gracias. Yo antes iba siempre a la cancha, me encantaba. Ahora hace 2 años que no venía. ¿Por qué? No, por nada. Ah. ¿Pero y este quién es? Es Interfile. Un carajo. Es difícil. Es fácil. Dividir por 100 que ya está. Fácil para vos. Bueno. Si querés el sábado podés venir a dormir a mi casa. ¿Por? Somos amigos, ¿no? El domingo tenés partido y vas a descansar mejor. ¿Descansar mejor? ¿Qué? ¿Una cama para mí solo? Claro. Además puedes elegir entre bife y pizza. ¿Y las dos cosas? Sí. A ver, si yo tengo 5 naranjas y hacen 1 kilo y el kilo vale 100 pesos. ¿Cuánto vale cada naranja? Si el tipo te cobra 100 pesos, se las puedes meter en el culo. Pará, ¿qué hacen? Diego. Tonto. Diego, ¿la plata? Pero fueron ellos. No, a mí no me importa. Me tenés que pagar. ¿Cuánto? Acá, acá tenés. Dame. ¿Sabes por qué hacía mucho que no iba a Argentino Junior? No. Es una promesa que hice por mi hermano Juan Eduardo. Él jugaba ahí, era el mejor. Un día se agarró una enfermedad de mierda y se murió. De grande, yo iba a ser su representante. Lo iba a seguir por todos lados, en la gira por el mundo. Y me dejó solo. Me hiciste acordar cuando te vi en su cama. ¿Qué haces? Me da cosa. No seas tarado. ¿Y si algo me ataca? ¿Sabés qué hacemos? Cuando sea grande y gane un montón de plata, vos vas a ser mi representante. ¿Vos me diste bien? Sí, sos más feo que la mierda. ¿Y qué? ¡Dale!
va, doña Rota. Sí. Qué suerte. Bueno, hijos, vamos. ¿Qué hace, Jorge? Listo. Ya estamos. Completo, ¿eh? Tanto tiempo juntos y ahora no sé qué decirte. Yo tampoco. Yo que me reía de Jorge. Pelusa, ya no te voy a hacer los pases en la selección. Ni ahí, ni en Boca, ni nada. 16 años y ya en primera. ¡Mierda, qué envidia! Vos también podrías, Goyo. Bueno, al menos vos y yo lo sabemos. María, tirame la pelota. Dale, ¿qué me mirás? Toma. Sí, como un recuerdo mío. Sí, no me voy para siempre. Nos vamos a ver. Eso espero, Pelusa. Fumamos, viejo. Vamos, hijo. Chao, Goyo. Suerte, Pelusa. Chao, querido. ¡Arriba! Acordate, Diego. Pase lo que pase, siempre vamos a ser de Villa Fiorito. Cambien esto. ¿Cuánto es? 4.800. ¿Cuánto? 4.800 pesos, señora. ¿Esto en mi barrio? Sale 2.600. Entonces vaya a comprar allá, señora. Acá de Jiménez vale 4.800. Además hay gente esperando, señora. ¿Quiere dejar algo? Disculpe, soy su vecina. Me llamo Claudia Villafania. Le presto lo que le falta. No te preocupes. Sí, toma, me lo devuelve cuando quiera. Acá tiene el 4.800. Gracias. No, por favor. Señor. ¿Qué pasa, mamá? Andate a la casa del Villafaña, ahí al 2722. Llévales esto. Recién llegamos al barrio y ya debiendo. Qué mal momento me hizo pasar esa chica. ¿Quién? Esa con carita de inocente que me prestó la plata. Ni que fuera vos la que le hubiera prestado la plata, mamá. Ahí vengo. ¿No vas con ese pantalón? Sí, mami, está bien. A mí me gusta. Yeah.
Hola. Hola. Venía de parte de mi vieja a darte las gracias. Un placer. Bueno. Chao. Chao. ¿Quién era? El hijo de los nuevos vecinos. Ah, Dieguito Maradona. Bueno, argentino. Es un capo. ¿Qué es veloz? Es veloz. ¡Ole, perrito! Es grande el guacho, ¿eh? Sí. Siempre quise conocer el mar. Te hace sentir limpio, pero también chiquito. Vos no sos chiquito, papá. Vos sos lo más grande que hay. No sabía que pensabas eso de mí. Es que quiero pedirte un favor. Y bueno, dale. Quiero que dejes de trabajar. Para siempre. ¿Por qué? ¿A vos también te da vergüenza que me la pase moliendo huesos? No, no es eso. Es que vos trabajaste toda la vida por nosotros. Y ahora es momento para que descanses. ¿Y quién va a ser el responsable de la familia ahora? ¿Vos? Sí, yo. Sí, yo puedo. Gracias a Dios. Vamos. Anda, ahí voy. Que hiciste lo mismo, pibe. Gracias. Ojo con la joda, ¿eh? Cuidate, ¿eh? ¿Vieron quién está, che? ¿Por qué siempre me tocan los hombros, Jorge? Bueno, che. No me gusta. ¿Está? ¿Quién? Ella. ¿Está? Nada, háblale. ¿Qué? Háblale, decile algo. No puedo. Hola. ¿Qué te sirvo, Dieguito? ¿Un whisky? Sí, por favor. ¿Con hielo? Hey. Hola. ¿Qué es eso? Bueno. Los dejo. No, pará, Jorge, ando. Tranquilo, tranquilo, Pelusa, no pasa nada. ¿De qué te reís? De vos. ¿Porque no sé cómo hablarte? Nunca conocí a nadie tan torpe. Bueno. Yo te propongo que
nos amemos. Te propongo. Nos entreguemos. Que nos amemos. Y en el momento. Nos entreguemos. Sí. No corra más. Y en el momento. Que el tiempo afuera. No corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada. Si estás cansada, darte mis brazos. No sabía que podías decir palabras tan lindas. Son la letra de la canción. ¿Querés ser mi novia? Diego, Diego, ¿no tienes miedo de fracasar en un club tan grande como el Barcelona? Bueno, acá también la pelota redonda, ¿no? Déjeme que me divierta la cancha y van a ver qué gano. Bueno, que ganamos. Diego, te quiero mucho. Verás que nunca tiras del Barcelona. Tengo ese ruido en la cabeza. Como de madera que se quiebra. Que te agarró de atrás. Ese hijo de puta lo vamos a ir a buscar a la casa y lo vamos a matar. Lo vamos a matar, ese hijo de puta. En un mes jugamos contra el Real Madrid. ¿Voy a estar bien? No lo sé. Bueno, Diego, vamos de a poco, tranquilo, ¿sí? Sí, pero ¿voy a poder jugar como antes? Pero sí, Diego. Sí, claro. ¿No es cierto? No sé. Tengo miedo. ¡Ayúdame! ¿Quién vino? Diego, mirá quién vino. Sí. Hola, Doña Tota. Bienvenida, bienvenida. Gracias, Jorge. Mamá. Jorge, vení. Dame una mano. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Pálido. Vamos. Uno, dos,
¡Comete otro, gordo! Le falta ketchup a esto. Vamos, Diego, un último esfuerzo. Vamos, hay que seguir hasta el final, ¿eh? Dale, vamos, Diego. Si querés volver a ser el mismo, hay que sufrir. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Diego! ¿No querías el ketchup, boludo? ¡Hijo de puta! Perdón, doña Tota. Se me escapó. Dale, entrena, entrena. Hola. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Ah, viejo. ¿Todo bien? Todo bien, hijo. Gracias. ¿Necesitas algo? No. Si necesitas algo, me lo pedís, ¿eh? Sí, hijo. Diego, ¿viste cómo salí la foto? Saliste igualito. ¿Vio? Salí igualito. Bueno, te felicito, la verdad que llegaste a la casa con mucho. Discúlpame, Fernando. No, pero por favor. Hacía tanto que no me sentía tan bien. ¿Me extrañaste? Sí, cada minuto, mi amor. Sí, seguro. ¿Con cuántas estuviste acá? Con un montón de rubias. Sí. Mira, quiero darte algo. ¿Sí? Vení. ¿Qué? Seguime. Pará. ¡Ay, qué lindo está mi mamá! Ay, mi amor, es hermoso. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Qué linda que sos, Claudia. Gracias. No, por nada. Mi amor. Ay, cómo me calentás. No, tu mamá. Ah, mamá, mamá. Mamá, vení. Dejato acá. Vení. ¿Qué? Tengo un regalo para vos, mamá. Acá. ¿Eh? Ah, ¡qué precioso! ¿Y esto por qué? Si no es mi cumpleaños ni nada. Esperá, yo te lo pongo. A Claudia le regalé otro igual, mamá. Diamantes auténticos. Te habrá salido una fortuna esto, hijo. ¿Y eso qué importa? Las dos trabajaron muchísimo en la casa. Está preciosa. Fue Claudia, yo hice poco. Está bien. Quiero festejar con champán. Pero no hay. Lo voy a buscar, ¿eh? Espérenme acá. Jorge, Leo, ¿dónde está el champán? ¿Para ustedes? Hijo, ¿dónde está? ¿Qué te importa? ¿Qué te pasa? Bajemos del auto. Hey, Diego, vení, vení, dale, dale, gordo, movete, gordo. ¡Y pará! Vení, 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 mi amor. Los quiero muchísimo. Nunca nos vamos a separar, ¿no? No. Mira, mira. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces? Espera, espera, espera. Baja. Maradú, 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 Maradú.
pero el Barcelona no va a querer venderte, Diego. Por favor. Jorge, acá no nos quieren. Nos tratan como a sudacas. ¿Qué crees que piensan de vos? Sos un rengo gordinflón con el que no tienen más remedio que tratar porque representás a Maradona. La verdad es que un buen contrato no nos vendría nada mal, ¿eh? No nos vendría mal. ¿Qué querés decir? Yo no quiero preocuparte, pero las cosas no van bien. Tenemos muchos gastos, coches, ropa, fiestas, viajes, todo a lo grande. Yo te lo dije otras veces. Además, tenemos mucha gente a tu cargo. Y no estoy hablando solamente de tus familiares. Estoy hablando de gente que se aprovecha de vos. Yo tampoco tuve suerte en algunas inversiones y... Ah. Persone, Diego. Pensa, 70.000 persone che hanno pagato il biglietto solo per vederti. Cominciano molto bene gli affari, Presidente? Casa mia, iso pazzo, iso pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone, e lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché iso pazzo, iso pazzo.